nuestros corazones. Corina, bienvenida. Ya habías faltado, qué bárbara. Vámonos con nuestra nutrióloga Nadia Chávez. Ya está lista y preparada. ¿Cómo estás, Nadia? Bastante bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno. Muy bien. A ver, platícanos, ¿qué tiene que ver obesidad y diabetes? Principalmente, la obesidad es un estado físico, ya sea el exceso de peso o de masa corporal, lo cual conlleva a diferentes enfermedades. Una de ellas es la diabetes. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo los órganos vitales, llevamos una dieta inadecuada, en donde consumimos un exceso de grasas, un exceso de carbohidratos provenientes de la dieta, y en consecuencia es lo que nos lleva. Ahora, les voy a hablar un poquito científico. Nuestro páncreas no funciona de forma adecuada, entonces no secreta insulina y es lo que lleva a una diabetes. Clínicamente hablando, sí se han fijado algunas personas que tienen el cuello oscuro, agrietado, los codos, esa resistencia a la insulina, o lo que nosotros denominamos que nuestro paciente o la persona ya tiene un estado en donde su metabolismo no está funcionando de forma adecuada. Entonces, esto a lo largo del tiempo puede llevar a una diabetes. A una diabetes. Así es. Es bien importante. La alimentación, cuidarte de la alimentación, cuidarte de la obesidad, porque si no te conlleva a una diabetes. Sí. Esto es muy interesante, porque sí, estamos dañando nuestros órganos principales, ¿no? Perfecto. Sí. Gracias, doctora, que esté muy bien. Por nada. Muy buena información que tenemos.